Bueno, vamos a explicar qué es un monomio. Un monomio es un signo, un número y varias letras, o una letra. Al número con el signo se le llama coeficiente del polinomio. Y a las letras se las llama parte literal. Literal viene de letra. A la suma de los exponentes se le llama grado del monomio. ¿Cuál es el grado de este monomio? El grado es 3 porque aquí hay un 1, aunque no se vea. Entonces, regla básica para trabajar con monomios que no se os puede olvidar nunca, de nunca, de nunca. La regla es la siguiente. Dos monomios se pueden sumar y restar si tienen el mismo grado. Si no tienen el mismo grado, no se puede hacer nada con ellos. ¿Vale? Muy importante, muy importante, muy importante. Vamos a sumar algunos monomios. Tres x más dos x, ¿se puede sumar? Sí, porque tiene el mismo grado. Y da 5x. Ahora, si yo escribo 3x cuadrado más 2x, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? No, no se pueden operar porque no son semejantes. ¿Vale? Este tiene una parte literal que es este, que es x cuadrado, y este tiene una parte literal que es x. No se pueden operar. Esto es como sumar tres peras con dos manzanas. ¿Se pueden sumar o no? No. No puedes sumar peras con manzanas. ¿Por qué has dicho 11? No. No se puede. ¿Cuánto es 2x cuadrado menos 3x más 3x cuadrado más 5x? Cuando hay monomios de distinto grado mezclados, lo primero que hay que hacer es ordenarlos. Todos los que tienen el mismo grado juntos. Y luego sí se pueden operar los que tienen el mismo grado. Así que aquí podría operar 2x cuadrado con 3x cuadrado. Y menos 3x más 5x. ¿Cuánto es 2x cuadrado más 3x cuadrado? Y menos 3x más 5x. Que no. Menos 3x más 5x. Están sumando. Voy a tener que usar la escalerita con vosotros. También. A2, menos mal. ¿Por qué os estoy poniendo esto? Pues para recordar también la suma de enteros, ¿vale? ¿Qué hago ahora?
4x menos 3y más 2x menos y. Obviamente, aquí puedes ver más claramente que no se pueden operar las x con la y. 4x menos 3y no es ni y, ni 7y, ni nada de eso. Primero que... porque son, no son semejantes, no se pueden operar. Primero los ordeno. Y luego los opero. 4x con 2x los puedo operar. 6x. Y menos 3 y menos y, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Menos 3y menos y. Dibujo la escalerita. ¿Cómo? Menos 4. Menos 4. Bajas 3. Y luego bajas uno más. Y eso no se puede operar. Es importante ver esto. Por ejemplo, 5x cuadrado menos 6x menos 2x cuadrado más 4x, como yo lo veo. Vosotros lo veis como x cuadrado, yo no veo eso. Yo veo un zurullo y un triangulito. No puedo mezclar zurullos con triangulitos. ¿A qué no? No puedo. Entonces, yo lo veo así. Eso se llama abstraer. Yo no veo aquí x elevado a 2. Yo solo veo... una cosa. Al abstraer, quito lo que no es importante. El cuadrado ahora mismo no es importante. Lo que es importante es que es una cosa y cinco cosas a las que les tengo que restar dos cosas. 5x cuadrado o zurullo menos 2x cuadrado o zurullo menos 6x o triangulito más 4x o triangulito. Entonces aquí veo claramente que puedo operar 5 zurullos menos 2 zurullos. ¿Cuántos zurullos son? Hola. 5 zurullos menos 2 zurullos. Perdona, ¿me estás pidiendo que me espere para restar 5 menos 2? ¿Cómo? 3. 3x cuadrado o 3 zurullos. Y menos 6 triangulitos más 4 triangulitos, ¿cuánto es? Menos 2x o menos 2 triangulitos. Para mí lo más importante es que aprendáis a abstraer. Que no veáis x cuadrado y x como un número, sino como cosas distintas. Igual que veis distinto x e y. Ahora, os he dicho que no se puede, pero no os he dicho por qué no se puede. No es que no se pueda, es que no está bien algebraicamente. Me explico. Imaginaros que pongo x cuadrado menos 2x, ¿vale? Y tú me dices que esto es haciéndolo mal. ¿Cómo podría yo agrupar esto? Vamos a poner aquí un 3. Tú me dices que esto es ¿cuánto? Si lo operara mal.
Podría ser, yo qué sé, por ejemplo, 6x cubo, ¿no? Se me ocurre que alguien por ahí podría pensar que este número lo opero con este, lo multiplico y este con este. Pero es que eso está mal. ¿Por qué? Porque si x vale, por ejemplo, 1, esto sería 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 1. 3 por 1 al cuadrado es 3 menos 2, esto da 1. Y 6 por 1 al cubo es 6. Esto no es lo mismo que esto. No puedo unirlo porque yo quiera, ni porque me interese. ¿Dudas?